Nos están insistiendo de Cuautla, en el estado de Morelos, sobre lo que está sucediendo en esa ciudad, como está sucediendo en otras, lamentablemente. Es las imágenes de un operativo que está implementando el ayuntamiento de Cuautla esta mañana para impedir que comerciantes ambulantes vendan en las calles. Para empezar, y amigos de redes sociales en radio, de redes sociales están viendo el video, amigos en radio les voy contando, para empezar, pues el operativo de suyo tiene a un montón de gente, entre autoridades, entre comerciantes, entre reporteros, entre gente que nada tiene que hacer, aglomerada, ¿no? O sea, aquello de la sana distancia pues no funciona para nada. Los comerciantes en lo suyo diciendo pues tenemos que comer y tenemos que vender. Las autoridades pues usando un poquito más de la fuerza o mucho más de su fuerza para someter a un comerciante que es el que se reporta detenido, pero hay pues inquietud e indignación entre el sector de comerciantes en Cuautla. Ya le repito, se está repitiendo este escenario en otras ciudades en donde empieza a haber ya este tipo de complicaciones ante lo laxo que está haciendo, digamos, esta instrucción de que no es obligatorio, ¿no? En tanto no sea obligatorio, pues seguiremos viendo estas escenas lamentablemente repetidas por todo el país.